Esta noche sobre los cruces de la calle Mina Amparo y la calle Platino en la zona industrial en el municipio de Guadalajara. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue agredido de forma directa a balazos. Sus agresores le dispararon de forma certera con 4 impactos de arma de fuego a la altura del cráneo. Murió instantáneamente. Paramédicos de servicios de médicos municipales se encontraban en las cercanías atendiendo otro servicio cuando fueron avisados por algunos vecinos de una persona que se encontraba lesionada en los cruces antes mencionados. Al arribo de los paramédicos, el masculino ya no contaba con signos vitales. Nos informan de una persona herida por arma de fuego. A nuestro arribo nos encontramos un masculino de aproximadamente unos 30-35 años, el cual ya había fallecido por lesiones que tenía en el cráneo. Al parecer 4. ¿Ustedes se encontraban atendiendo otro servicio aquí en las cercanías? Sí, estábamos aquí cerca y llegaron a avisarnos que estaba la persona herida. Entonces venimos a verificar y ya checamos y ya había fallecido la misma persona. Unos 30, 35 años aproximadamente. Después de que los paramédicos se corroboraran el deceso del masculino, la policía de Guadalajara arribó al lugar para realizar el acordonamiento preventivo y resguardar la escena del crimen. De igual manera, se procedió a la búsqueda de indicios para fijarlos para el momento de integrar la carpeta de investigación. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal.